me quedaba en la calle, todo el tiempo me la pasaba drogándome. Era mi vida. Empecé a vender dulces, el crucero de Lalban. Pues era del diario ver lo que era. Ahí vives el robo, la muerte del diario. Yo tenía 8 años cuando caí a la calle por maltrato a mi familia, por muchas situaciones que viví, lo cual pues me llevó a emigrar a las calles porque sentía que a lo mejor ahí iba a encontrar la paz, amigos, gente que me apoyara, gente que sentirme en casa. Lo cual fue mi sorpresa fue muy diferente porque tenía que vivir con hombres, tenía que, para conseguir mi vicio, tenía que hacer sacrificios. No, vi que un chavo, un amigo mío, lo mataron. Y yo dije, no, que no quiero terminar así. Entonces decidí no regresar a la institución. Y ya me empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Debería estudiar. Me inscribieron a la secundaria en una abierta. Entonces yo decía, Abigail, ¿qué estás haciendo? Estás drogando, estás tirada en la calle, estás con una bola de chicos que no te están ayudando. A mí me ha ayudado mucho la institución, estoy agradecido con ellos desde que me dieron cuando llegué, pues, me dieron lo principal, ¿no? Que fue el cariño, amor, me dieron un baño donde tener mi aseo personal, me acercaron el alimento y sobre todo que lo que me gustó fue que empezaron a capacitar, ahora soy parte de la institución, soy maestro artesanal. Y, ahora un oficio, tengo un oficio que es de panadería. Ahora en este momento trabajo en repostería fina, en una panadería que se llama La B, el cual pues gracias a la fundación que aprendí este oficio, tenemos una panadería, pues nos apoyaron, me enseñaron a hacer pan, a hacer varias cosas. Y al cual me gustó, aprendí. Y ahora, pues gracias a ese oficio, pues, estoy trabajando, estoy ganando sueldo. A mí me enseñaron, sobre todo, mis derechos, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo vivir en la calle? Pero simplemente, ellos no me dijeron, te damos tanto para que te vayas a drogar otra vez. Simplemente no. Al contrario, me dieron fuerzas, me dieron ganas de salir adelante. Y ahorita, gracias a Dios, me ayudaron a rentar mi cuarto. nosotros nos imaginamos que la vida siempre va a ser de violencia, de drogas, de la gente que pues, tú te sientes uno como chavo de calle, en su momento yo me sentía bien cuando me insultaban, cuando me decían, pues, esa es mi vida, ¿no? Esto a mí me gusta. Pero realmente no, realmente hay gente que te quiere, que te quiere bien, que te quiere sacar adelante. Muchos de mis compañeros también tienen un oficio ahora, igual como en la panadería, otros carpintería, pues muchas cosas, el cual yo ahora los veo, unos están viajando por todo el mundo. Voy a parar un segundo y quiero que me vean cómo vengo arreglada, zapatos nuevos, zapatos nuevos, zapatos sucios, zapatos limpios, pero quiero que así me respeten y así me quieran. Muchas gracias.